Muy buenas, bandoleros, bandoleras, y bienvenidos a Assassin's Creed. Miréis. Ahora vamos a ir justamente donde lo dejemos, ¿vale? Ya sabéis, estábamos reuniendo pistas de Nur, y en la pista de Nur, reúnete con el contacto de Nur en la tintorería. Vamos a ir a seguir buscando pistas sobre el paradero de este personaje. Supuestamente estaba por aquí. Creo que no me sale en el minimapa, tío. Atención, viajeros. El Sahib al-Shurta advierte de que fuera de Bagdad las carreteras están plagadas de bandidos. Que cada cual cuide de su seguridad. La tintorería. Por detrás, ¿qué ves? Vale. Desde que empezaron las revueltas, está muy discreto. ¿Por dónde? Lo que pasa. Un momento. Dervis. Basim. Así sí. Creía que habías muerto. Me temía lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esas ropas. ¿Ahora eres uno de ellos? ¿Cómo? Un oculto. Bajo la tutela de Rosan. Oh, perdóname, es mucho para mí. Al no encontrarte entre los muertos, confiaba en que hubieses logrado escapar. Pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio. Hoy sé que Alá me escuchó. No soy digno de tus oraciones. Lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya, sino de unos hombres malvados. Y lo sabes. Por eso elegiste tomar esta senda. Por eso encontré el camino que lleva a Bagdad. Alí ben Muhammad es un osado y se cree un gran héroe del que hablaron los profetas. No lo tolero, pero compartimos enemigo. Uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él?
vive de milagro. Pero ahora está a salvo con los nuestros. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Alí ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos. Pero como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido, lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya, a la casa de los guardias de la puerta de Jorasán. Hasta te vas igual que ellos. Me alegra volver a verte. Ten cuidado, quizá estés en mejores manos, pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas. Por una buena causa, claro. Comentaste que necesitabas mi ayuda, Dervis. Para mantener viva la revolución, supongo. En efecto. El dinero es importante para lograrlo, pero cuesta obtenerlo sin los recursos adecuados. Echa un vistazo. Dicen que los bolsillos de nuestros distinguidos ciudadanos están llenos de objetos únicos. Alívialos de tanto peso, Basim, y te recompensaré. Y cabrón. Esto de aquí tiene que ser tuyo. Alguien tan vago como tú necesita juguetes así. Cuídate, Dervis. Hasta la próxima, Basim. Inshallah. Sí, sí. Sigue la temática de Dervis, toda la gente en la calle. Llevaros a Dervis, en fin, para tener recompensa. Vale. Con toda habilidad. Tendríamos que irnos aquí, Rabén, ¿no? Está jugando fuera de cámara, ¿vale? He visto un poco más la ciudad. Visitado un poquito más la ciudad. Vale, vamos a ir con nuestro colega. Con Nur. Hay un artefacto, tío. Si quieres apuntarte, serás bienvenido.
Tiene que entrenar una cosa. ¿Cuánto se retrasará? ¡Lárgate! Vale. Sí, que me salen random, ¿no? Vale. No tengo que ir a buscar a gaso hecho, sino salen random. Vale. Perfecto, entonces. ¿Es un fanático o un...? ¡Sí, Jordi! ¡Más ti! Voy a coger el cofre este. Vamos lejos. Podríamos ya subir a la atalaya esta. Vale. Vamos y nos pide de paso. Entre comillas. Ah, está prohibido subir ahí, vale. Nada, abortamos misión. Vamos a la misión. Mira, la atalaya sí me vendría bien, pero es que nos pilla lejos, tío. Digo lejos. Tiene un pelín lejos la atalaya. Ah, para el siguiente vídeo. Fuera de cámara la conseguiré. Ya, pero
Pero... Enséñamelo todo. O lo que hacen. Se viene ahí primero. Voy para otro. Viene ese por ahí. Vale, podría ir por encima del muro ese. Que eso y a fusilarlo. Otro lado. Otro largo paseo.
Lo que daría por un caballo. Mis pies me están matando con tanta caminata. Eso ya lo he visto antes. ¡Ayuda! ¿Es que nunca os vais a llevar bien el escriba y tú? No lo creo. El tipo cree que su rango le da poder para decir lo que quiera. Como vuelva a ponerse en mi camino, es que lo mato. ¿Y quién llevará el registro de los prisioneros? ¿Tú? No eres capaz de atarte los brazales, mucho menos de escribir. Si con eso nos librásemos de ese imbécil, aprendía de buen grado. ¿Sabes cuánto nos queda? Yo sí. ¡Sí, vale! Bueno, vale. Ve, Pekín. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! Buen escondite. Dame tu mirada, Pekín. Ahí tiene la llave. Pues nada, no hay muchas, ¿no? No hay muchas. Siente. Hay un tesoro aquí, tío. No lo he cogido antes. Porque están todos, ¿no? Vale. Ahora tengo que ir a coger esto, ¿no? Vale. Tengo una llave. Seguro que tengo que ir por la llave esa. No vea. Vale, yo creo que esto hay que volarlo con eso. Seguro. Oh.
Solamente se puede mover hasta ahí. Entonces, ¿cómo quieres que pase yo por ahí, colega? Si solo se mueve para allá, ¿cómo quieres que pase yo por ahí? No sé, que este avance más que el otro. No. Ah, tengo dos personajes enfrente, tío. Y otros dos arriba. No sé yo si esto... va a salir muy bien. ¿Ocurre algo? ¿Ah? ¡Espera! ¡Para! ¿Dónde ha...? No puedes huir siempre. Tengo que esperar a que este venga para acá. Y cuando venga. Cuando venga el gachón para acá. Uy.
Ahí está. Está tieso. Ahora me quedan estos tres. Ese de ahí parece un escriba. Ahora viene. Si viene para acá. Si viene para acá. Tiene toda la pinta de que va a subir la escalera. Eso es. Sube, sube. Espera. Cuando te pille te despellejo. ¿Qué? Vale. Ya de allí. Viene para acá ese. Cuando viene este, no sé si voy a poder matar de un golpe.
Permíteme que te sujete esto. Como me gustaría matarme el gandullón ese, pero no sé si me va a pillar. No sé si me va a pillar. ¿Dejaré matarlo? Pues ya dejaré matarlo. Si lo mata de un pinchazo, sí. Al grandullón también. Esto, tío. Hasta allá abajo, tío. El cofre es... Vale. Vale. Vale, esto tenemos que venir por aquí. La estancia de un escriba. Una lista de prisiones emparejadas con distintas marcas. Vámonos de aquí. Acá el cofre. Vale. Necesito ver con tus ojos, amiga. Cofre está allí. El espacio del príncipe. Aléjate, amiga. Hay demasiado peligro. Empezar de cero, reagrupados en la guarida. Pero... Vale.
Shan y Fulad querrán saber lo que está ocurriendo. Yo actuaría como Ali si estuviera en su lugar. Un ejército es tan fuerte como el más débil de sus soldados. Asalamu alaikum, Basim. Wa alaikum asalam, Ahmad. ¿Qué tal tu viaje? Soy Abu Jafar. Cierto. Discúlpame. ¿Hay algún problema? Aún no. Pero hemos descubierto que Ali estaba cerrando un trato con Nur para suministrar recursos a los rebeldes a cambio de su ayuda. Aunque tenga la orden incordiándolo, Ali ha puesto sus miras en el califato. Querrá que respetemos el trato. ¿Qué noticias nos traes? Nuestro objetivo es Al Ghul. Tiene prisioneros y trabajadores excavando por Bagdad. Han capturado y marcado a Ali y a algunos de sus hombres. Bessie me ayudó a liberarlos, pero a Ali se lo habían llevado a otra parte para interrogarlo. Un rebelde me enseñó su marca. Si esta lista de cautivos es correcta, han enviado a Ali a la prisión de la Puerta de Damasco. ¿Dónde están ahora esos rebeldes? En un molino de los arrabales del norte. Iré a verlos para averiguar más detalles sobre ese trato. Encontrad a Ali. La prisión de la Puerta de Damasco es la más vigilada de Bagdad. Esto no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Me adelantaré. Nos vemos junto a la puerta principal de la prisión. ¿Puedes esperar un momento antes de irte, Basim? Quiero darte un par de ideas útiles. Soy todo oídos. En primer lugar, he puesto en un tablero la información que nos traen nuestros espías de la ciudad. Consúltalo cuando quieras. Por otra parte, en estas tierras abundan los materiales para mejorar tus armas. Visita al herrero Jaguar, aquí cerca. Él te ayudará. Por último, búscame cuando quieras mejorar cualquier herramienta. Tráeme materiales y verás lo que puedo ofrecerte. Muy bien. Puedo mejorar presentar tu herramienta para añadir efectos determinados. Vale, se decide una modificación. ¿Ya está? Vale, sí, ya está. Tú siempre tan útil. Este hace la herramienta y el otro la arma, el armero no sé qué me ha dicho. Muy bien. Mejora de equipo. Has tenido suficiente material de mejora para mejorar una pieza del equipo. Eso es desvelado. Bron de contrato. El dado de las facciones de Bagdad se publica en ese tablón. Atender a sus solicitudes es una buena forma de ganarse su favor. Es información sobre las facciones de Bagdad del códice. Los datos que acepta aparecerán con detalles en el menú de investigación. Traficante de armas. Un traficante de armas se ha aliado de los rebeldes. Está huyendo de las autoridades. Llévalo a un lugar seguro. Recompensas. No sufre ningún. Actitud de contratista. Recompensas. Madre mía. No sufre ningún daño. El robo del espejo de bronce. Roba un valioso espejo protegido en unos baños públicos. No mates a nadie. Esa es buena. Un poeta sabe. Tírico ha insultado a un cortesano poderoso. Escolta a un lugar seguro. Pues esto me gusta, la verdad.
La podemos aceptar todas. Vale. Las cogemos todas, nos las llevamos. Vale, vale. Fulaz ha ido a ver cómo entrar en la prisión de la puerta de Damasco. Debería ir en su busca. Pero antes, quizá me convenga visitar a ese herrero. Podrían venir claro. Bien las mejoras que me ofrezca. Vamos a volver al herrero, sí. Vamos a ver al herrero. Herrero. Será este. المعلم البلخي. يمكننا حساب الميل المحوري بدقة أكبر بهذه الطريقة. أرى ذلك الآن. Vale. عاد ذلك الزميل البيزنطي الذكي ابن لوقا بالأمس. ¡Qué alegría verte! ¡Qué bien verte! ¿Puedo ver tu mercancía? Esto tengo a la venta. Mejorar, ¿verdad? Puedo mejorar esa hoja. Gracias. Puedo darle una segunda vida. ¿Ah, sí? Ya, pero para mejorarla. ¿Una punta más fina? Me hace falta material, si tengo, lo que no tengo es... Sé un par de cositas sobre el acero. El plano parece ser, ¿no? Me gusta cómo va. ¿Nada más por ahora? Nada más. Tengo que irme. Muy bien. Compás. Vale, entonces tenemos. Para mejorada, ¿vale? Es mal, no tengo ningún talismán. Vale. Tengo algo en la bolsa, ¿no? Sí. Habilidades, ¿cuántos puntos tengo? Tengo un punto de habilidad. Voy a poner la patada también. Vale, investigación. Tenemos este de aquí. Rato. Ay, me pone los metros y todo, tío. Qué bien. Muy bien. Está muy bien eso, tío. Vale. Creo que vaya a traer artefacto. Para eso a lo mejor usamos el águila, ¿no?
لقد فهم المشكلة. قال إنه سيفكر فيها ويقوم. Yo sé que me ha marcado la vida, ¿qué? ¿Sabes? No conseguí encontrar al guarnicionero que me dijiste. En el patio de las palmeras junto a Dar al-Mamlaka, ¿no? Tendrás que señalarme cuando vuelvan a... Vale, pues nada, eso tampoco es que sea una cosa de... Que tengo otro... Yo creo que eso sale random, tío. Vale. Luego te con Falab. Evasión del penal. Estaba tan enfadada que estuvo un rato gritando en griego de Sicilia. Y puede que aún siga. Vale. Yo creo que cuando lleguemos ahí lo vamos a dejar ahí. Yo creo que sí. Cuando lleguemos lo dejamos ahí. Está guapísimo el juego, ¿eh? El juego está muy guapo. A ver, sale el aleatorio el artefacto, vale, vale. Me gusta eso. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy. Ya sabéis, suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale un buen like y comenta el vídeo, ¿vale? Estos vídeos son más pausados por mi parte, ¿no? No tengo tanta... Y más concentrado en el juego, ¿no? Que lo que la conversación que puedo llegar a dar, ¿no? Supongo que esto sea así. Son juegos que tienes que estar pendiente, ¿no? Para no perder un poco el hilo. Lo dicho, Bandolera, nos vemos en el siguiente vídeo de Assassin's Creed Village. Chao, chao.